Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Hoy tenemos invitados muy especiales, son amigos, son siervos de Dios, predican el Evangelio, ministran las cosas del Señor. Está con nosotros Karen y Pedro Segura. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, Juan. Encantado, pastor. Karen, yo sé que no sos de este país, así que contame dónde naciste. En Australia. Australia, sí. Mirá vos, wow. En la isla de Tasmania. En Tasmania, ah, es muy famosa por el bichito ese, que el demonio de Tasmania, ¿no? Que le dicen. Ah, ¿y cómo fue tu vida en la infancia ahí en Australia? Nací en una familia cristiana. Ajá. Acepté al Señor con 11 años. Mira. Pero yo creo que con todos haces una decisión, yo sabía que Jesús estaba en mi vida, y mi padre me dijo el día que acepté al Señor, mi pequeña cristiana. Entonces, wow. Yo agradezco hasta ese día que él tomó en serio mi decisión, pero sí. Como toda decisión de la infancia tiene que ser como reforzada de mayor. Claro, ¿no? Y creciendo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue después eso, tu juventud en Australia siempre? Sí. Nos mudábamos de ciudad en ciudad por el trabajo de mi padre. Estudié carrera de fonoaudiología, ajá. Trabajé en esto un tiempo y era durante este tiempo que realmente me sorprendió el Señor como una muestra de su amor, como un derramamiento del amor de Dios. Y esto me dio como casi un giro de 180 grados. Y después de eso empecé a conocer a misioneros, sí. y sentí el llamado del Señor a las misiones. Sí. Ah, uh-huh. Mira, y estando allí, tu papi, ¿de qué trabajaba? Que vos decías que iba de ciudad en ciudad tu papá, ¿de qué trabajaba? Era gerente de una tienda que, ajá, tenía sucursales en diferentes, ah, ciudades, y mudaron los gerentes cada 3 a 6 años. Tenías que cambiar de iglesia, cambiar de, sí, amigos. De escuela, sí. ¿Y tuviste el llamado como misionera? Sí. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿En el mismo país o al exterior? En el exterior. Sí. Uh-huh. Sí. Vino una misionera a la iglesia donde estaba, enseñó unas diapositivas en aquel entonces. Sí, claro. Y que dijo que había una cuarta parte del mundo que no ni conocía el nombre de Jesús. Oh. Y yo pensaba, para mí, alguien debe hacer algo. Claro. Y sentí en ese momento que Dios me dijo, ¿tú qué vas a hacer? Claro. Y no pensaba que era tipo predicadora ni misionera, pero sentí esto. Y era porque antes me había mostrado su amor de esa manera, la importancia de saber que el amor de Dios es algo que no se puede ganar ni merecer. Y dijo, esto es lo que la gente necesita. Claro, claro. ¿Y pudiste salir de tu país para...? Sí, tenía una amiga que era misionera en España y fui a visitarla. Y luego, después de esto, fui a... Perdón, Karen, ¿hablabas español en esa época? No. ¿Solamente no, inglés? No, inglés. Ah, ok. Aprendí unas palabras cuando estaba ahí visitándola. Ajá. Pero volví, sentí realmente del Señor que esto era el lugar. Fui a un instituto bíblico a estudiar. ¿En qué ciudad era? El instituto bíblico, había mudado por todo el país, pero el instituto bíblico era en Tasmania, donde nací. Mira. Y
Y sí, sentía que era del Señor de ir a España. Sí. Íbamos a una reunión de oración para España y poníamos las manos sobre un mapa de España y yo sentía que realmente esto era... El llamado del Señor, ¿verdad? Y sí, entonces... ¿Viajaste a España? Sí. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? ¿Sí? En el 90. 90. Viví en España 17 años. 17 años, wow. Y fui con una sociedad misionera que plantaba iglesias. Y una de las cosas que hacían era empezar un centro de rehabilitación cristiana. Ah, mira. Me invitaron, después de 4 años, me invitaron a trabajar allí. ¿En qué ciudad de España? En Valencia. Ah, Valencia. ¿Comenzaste en el centro de rehabilitación? Sí, y, sí. ¿Y vos en tu país, en Australia, habías tenido alguna relación con... No, ninguna. Con gente con droga. Ni tenía ninguna relación. Nada. Era lo más sorprendente para mí. Claro. Pero me invitaron a ayudar con el trabajo, porque ya el centro creció a ser iglesia también. Ajá. A ayudar con los niños, a ayudar con las mujeres en la iglesia. Sí. Pero... Te acabas involucrando en todo porque había centro de mujeres también. Y me encontré en mi salsa, como dicen en España. Ahí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y conociste a Pedro ahí? ¿O? Sí, estando ya en el centro, él entró en el programa. Y nos conocimos tocando música en la iglesia porque él es guitarrista. ¿Vos qué tocabas? Yo tocaba el piano. ¿El piano? Ok. Y ahí es donde nos conociste. Pedro, mira vos, como qué bueno que es el Señor. ¿Dónde naciste, Pedro? Yo nací en España, en el sur, una ciudad que se llama Almería. Ah, sí. Pero yo siempre digo que nací en Valencia, que fue donde conocí a Cristo. Me siento andaluz porque soy de Almería. Ah, sí, claro. Pero conocí a Cristo en Valencia y bueno... ¿Y tu infancia cómo fue? ¿Cómo contamos? Y mi infancia fue una infancia complicada, Juan, porque viví algunas situaciones. Mi mamá falleció cuando yo y mi hermano menor teníamos 10 y 6 años, tenía él. Era chiquito. Y así que, y bueno, fuimos a estudiar a un colegio interno. De ferroviario, mi padre era ferroviario. Y bueno, a partir de ahí hubo ese distanciamiento con la familia y por otra parte apertura a un montón de cosas que estaban ocurriendo también por aquellos años en España con la terminación o con el final de la dictadura y la apertura De la democracia. De la democracia. Claro. Así que... ¿Viviste el tiempo de Franco también? Muy poco. Muy poco, claro. Yo tenía 6 años, seis creo, años, cuando claro, falleció. Claro, era muy niño. Sí, muy poquito. Muy poquito. Y cuando vino la democracia y vos eras un joven y tenías libertad, porque yo recuerdo que cuando se abrió la democracia en España fue casi un escándalo en muchas áreas, porque hubo mucho libertinaje, por lo menos lo que se apreciaba de acá, no sé si tenés la misma. Y la apertura de, o sea, la venida de la democracia realmente es como que España, que fue un país cerrado por muchos años por motivo de la dictadura. Sí, sí. Y se abrieron las puertas y, como vos dices, Juan, fue una apertura para todo. Claro. Y con lo que por una parte era bueno, o sea, sí, lo que sí. era muy bueno, la llegada de la democracia. Sí. Y trajo también esa apertura de puertas, ese libertinaje, trajo muchas cosas que creo que nadie buscaba, pero que venía todo... Claro, venía en el paquete, oculto, como se dice, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí vino ese mover... que acá dicen la onda de la música, sí. con una mezcla con la droga, con claro. la delincuencia. Y realmente que en aquella generación que nos pilló en una edad desde la adolescencia hasta los 20 años,
creó mucha confusión. Claro, por supuesto. Y bueno, fue como, no sé si vos recordás, en Estados Unidos la época de los hippies, y nosotros también pasamos esa época, ¿no? Y yo personalmente pasé esa época, creo que sabes. Pero cuando vos te encontrabas ahí, claro, parecía fácil todo eso, ¿no? La música, la droga, el vivir libre, no sé qué sensación tenías. Y sí, realmente es como algo en lo que te vas encontrando que haces parte tuyo, ¿no? Y que también quizás por no quedarte un poco por ahí, como a veces decimos por quedar bien. Sí, por ser parte, participar. Por no quedarte al margen de ciertas cosas, por participar, te sientes involucrado en todo, en todo eso. Y bueno, a mí me gustaba la música desde jovencito, me gustaban los instrumentos, me gustaba la guitarra. Así que terminé en una banda de rock y con todo lo que... Me imagino. ¿Y cómo fue que descubriste al Señor? Y yo descubrí, el Señor me descubrió, Juan, cuando estaba perdido. Sí. ¿No? Yo siempre recuerdo... Y bueno, toda esta situación que contaba de la música me llevó a la droga. Claro. Y cuando me encontraba perdido, me encontraba en lo más profundo de la adicción. ¿Intentaste salir? Intenté salir muchas veces. ¿Y? Mis padres me ayudaron, mis hermanos me ayudaron. Me llevaron a profesionales, me llevaron a... Pero había ahí un vacío dentro de mí que no había forma de llenar de ninguna manera. Y por ahí a veces salía por un poquito de tiempo, pero la circunstancia o la situación o la dificultad me hacía de nuevo volver. Reincidir, claro. Y yo digo que conocí a Cristo, Él en su gracia me trajo a ver mi necesidad de Él. En mi más extrema desesperación. ¿Qué edad tenía, Pedro? Y tendría 22, 23 años. Era joven. Jovencito. Sí. En una situación donde todos mis, bueno, mis amigos entre comillas, y en realidad éramos los chicos que habíamos crecido en el barrio, nos habíamos criado juntos desde pequeños. Que llegamos a ese extremo. Y en esta situación yo estaba viendo algunos morir de sobredosis. Claro. Otros terminar donde siempre decimos la cárcel, la droga lleva, te abre las puertas de la cárcel. Cárcel, sí, claro. O las puertas del cementerio. Sí, sí. Entonces estaba viendo que todo mi grupo de amistades con el que había crecido juntos, unos estaban terminando la cárcel, otros estaban terminando muertos de sobredosis o en las calles. Sí, sí. Y lo que me esperaba, lo que yo veía para mí, era algo de una de estas dos opciones. Sí, sí. ¿Sabes? Yo tenía un... Cerca de mi casa, de mi barrio, empezaron una iglesia chiquitita. Era una célula donde al principio se juntaban unos cuantos gente bendita que sé hoy, pero que en aquel tiempo... Eran locos. Es decir, unos cuantos locos se juntaban a cantar y a orar. Claro, me imagino. Y el pastor... Él pasaba mucho por el barrio y él, obviamente, nosotros pensábamos que nadie sabía de nuestra situación que escondíamos, pero obviamente la gente sabía. Y él cada vez que cruzaba por donde yo estaba, él me decía, estamos orando por vosotros, estamos pidiéndole a Jesús por vuestras vidas. Y bueno, yo cuando,
siempre cuando le veíamos venir... Ya sabía lo que pasaba. Otra vez, esquivarlo, claro. Otra vez te viste. Pero sabes que en un momento, bueno, en un momento en esta desesperación, yo estaba un día, una noche, drogándome en mi auto, ya me había ido de casa, mi padre me había... Bueno, mi familia me habían echado ya, sí, claro. Después de ayudarme tanto me habían dicho... Ya está. Y bueno, si vos querés morirte, no nos hagas sufrir más. Claro. Y a veces... duro escuchar estas palabras en tu padre, en tu hermano, en tu familia. Pero en una noche yo recuerdo que estaba drogándome. Sí. Y vino un amigo y me dijo, tu papá le llevaron a un hospital en una ambulancia, está muy, muy enfermo. Bueno, yo estaba allá en un barrio donde vendían droga, él iba a comprar, fue. A veces decimos una casualidad. Pero yo siento que en aquel momento el Espíritu Santo me llevó a un rincón. Es como que puso mi vida en un rincón. En un rincón donde me hizo ver mi miseria, donde me hizo ver mi desesperación, donde me hizo ver mi pecado, mi egoísmo. Y en ese lugar yo no conocía a Cristo, yo no conocía a Jesús, nunca había... Y bueno, nací en un país católico por tradición. Claro. Sí, sí. Pero en ese lugar yo me acordé de aquel Jesús, que ese hombre que pasaba por aquel lugar me decía que estaba pidiendo por mi vida, y capaz de una forma muy fría, interesada, ¿no? Yo, y surgió de mi corazón una oración. Wow. Aquel Jesús que yo me acordé, sí, sí. Y yo le... ahora pienso, digo, incluso en aquella oración fui un poco egoísta, ¿no? Sí, porque sí. Le preguntaba y le decía así, y bueno, realmente existe y está ahí. Claro. ¿Por qué no me ayuda a arreglar todo eso que mi vida estaba roto, ¿no? Y vas a... ¿Sabes, Juan, que yo todos los días me levantaba muy tarde? Yo pasaba la noche... Claro. Sí, sí. Donde no debía, haciendo las cosas que no debía, entonces... abría mi ojo muy tarde a la mañana. Pues ese día yo a las 6 de la mañana me fui al hospital a hacer algo que no había hecho por mucho tiempo. Tener un encuentro con mi padre, pedirle perdón. Wow. Decirle, papá, de verdad hoy me voy a tomar un paso y voy a hacer aquello que no he hecho nunca. Yo tenía una hermana de uno de mis cuñados, y ella había tenido un contacto con un centro cristiano. Mira. Y también como que Dios me mostró y me habló de Centro Betel. Yo recuerdo, yo estaba en mi ciudad y veía los camiones de Betel y los chicos trabajando y haciendo mudanzas, y para mí era algo impensado, ¿no? Claro. Es decir, ser alguien que un día estaba haciendo algo diferente e importante por su vida, para mí era impensado. Y ese día, justo a la mañana, tempranito, yo le pedí perdón a mi padre, organicé todas mis cosas, y a las 12 de la mañana estaba viajando a Betel, Valencia. Wow. Y yo digo, ¿cómo conocí a Cristo? Le conocí en mi desesperación, Juan. Él me conocía. Qué maravilloso, Jesús, ¿no? Porque en el momento de mayor necesidad, mayor prueba, porque por ahí estás en una situación así, triste, delicada, profunda, desesperado, no sabe para dónde salir, pero Jesús siempre está. Jesús siempre está para
darte una mano, tirarte una soga, sacarte del pozo, sacarte de la necesidad. Y bueno, es lo que hace con nosotros, con los seres humanos. El Señor es especialista en milagros y esos milagros hace con nuestra vida. En este momento están saliendo las redes sociales para que vos puedas escribirnos, decirnos, contarnos lo que está pasando, lo que sentís en el corazón. Y por ahí está sucediendo en tu vida lo que sucedía en Pedro, que estaba en la desesperación, al borde de no saber qué hacer, y se encontró con Jesús y fue a un centro de rehabilitación. ¿Y cómo te recibieron ahí? Y me recibieron, Juan, con... yo recuerdo cuando llegué a ese lugar, me impactó tanto encontrar tanto amor y tanto cariño. Mm. Algo que nunca había sentido, ni había claro. vivido, ni siquiera. Sí, sí, porque los compañeros y los amigos de la calle sí. no dan eso. No. Por supuesto. Y tener siempre a alguien ahí a mi lado que me animaba, me daba una palabra, realmente no me impactó tanto lo que me decían, sino lo que viví, lo que viví, cómo me acompañaron, cómo me ayudó. Y fue una lucha. Al principio yo venía, era adicto a la heroína y a la cocaína por años, y era una lucha con la abstinencia, era una lucha con día lo día, nuevo ¿verdad? Que Dios quería. Eso es día a día, ¿verdad, Pedro? Día a día. Sí. Día a día por un mes. Yo recuerdo que no fui capaz de dormir ni un minuto. Y cada noche era una lucha contra mi pasado. Me pasaba por mí. ¿Querías volverte? No quería volver, Juan, porque... ¿Qué sentías? Cuando estabas a la noche en la cama y te faltaba la droga, sí. ¿Qué sentías? Hoy, como alguien que conocía a Cristo, que sí, Él sí. ha hecho su obra en mi vida, entiendo que hay un mundo espiritual. Claro. Al que Dios estaba robando, tenemos un libro en Betel que se llama Un puesto de rescate a un paso del infierno. Y yo me sentía como alguien así, en las mismas puertas del infierno, al borde de la muerte. Y Dios me arrebató de ese lugar. Y era un recuerdo constante en mi mente. Cada noche había un mundo espiritual, aparte de mi dolor físico, mi dependencia a la heroína, era un mundo espiritual diciéndome que era imposible salir de ahí. Claro. Que yo debía de volver a aquel lugar a donde cada uno de mis amigos había vivido lo que yo... Sí. Les conté antes. ¿Y cómo, Pedro, cómo afrontabas esa lucha espiritual? Porque vos eras muy nuevito en el Señor, ¿no? Sí, tenías días, me imagino, ¿no? Porque es una confrontación por tu alma, por tu vida. Ahí depende la vida de uno, ¿verdad? Y en parte los amigos, Juan, allá, bueno, los responsables, sí, los líderes en la comunidad, los pastores... Y había una bendición porque eran todas personas que habían pasado por la misma situación. Claro, sabía lo que te estaba pasando, eso es muy importante. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo. Sí, sí. Y bueno, ellos estaban siempre ahí a mi lado, siempre me daban una palabra de Dios, siempre me daban un consejo, me daban un abrazo, me daban un paseo caminando por ahí. Y eso como que le fue ganando tiempo al enemigo, ¿no? Fue robando tiempo. Y yo empecé a enamorarme de todo eso. Wow. Empecé a enamorarme de cuando yo veía mis compañeros que... y bueno, algunos habían vivido condena en la cárcel por años, es decir, a veces mi testimonio, mi dureza de vida o mi tristeza de vida era una pequeñez al lado de lo que algunos de mis compañeros me estaban contando.
Y por una parte fue ir ganándole tiempo al enemigo sin que yo me diera cuenta. Claro. Y por la otra parte me fue abriendo una puerta, una expectativa, una opción que nunca antes había conocido. Claro, claro. Y el vacío ese que tenías antes, ¿viste? Cuando vos, tu familia te ayudaba, te daba una mano, nene, salí de acá, sí, te vamos a ayudar. Nene, ¿por qué robás? ¿Por qué mentís? ¿Por qué engañás? ¿Por qué? Ese vacío que te hacía eso, ¿cómo estaba? Y ahí yo empecé a pensar, pastor, empecé a pensar, digo, y bueno, estos que para mí eran locos, sí, claro, resulta que se está convirtiendo en algo que me gusta. Wow. Es como que Cristo empezó a tomar... Cambiar la vida. Ocupar ese vacío. Ese vacío, wow. Y ya no había estos tiempos de... Así de duda, de, claro, de ocio, de volveré atrás. De, claro. No, siempre había algo en lo que me podía involucrar, que podía hacer, que podía ser parte. Y cuando no había actividad, había tiempo con Dios. Con Dios. Y wow, esto es como qué, que... Qué bueno. Gracias, Pedro. Gracias, Caro. Mira, esta es... Vamos a hacer otro programa. Este es el primero. Así que yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, es un testimonio de vida, es lo que Jesús hace, cambia, transforma, te da una nueva posibilidad. Puedes estar en el peor lugar, más oscuro, más triste, más desolado, te pueden abandonar todos, pero Jesús está ahí. Así que pedile que extienda su mano, Él te va a tocar, te va a cambiar y te va a transformar. Vamos a un nuevo programa pronto con este matrimonio hermoso, así que Dios te bendiga.